La dignidad de los trabajadores está presente hoy acá en La Rioja, inscrita en un acta que vamos a dejar firmada con la presencia. No le vamos a dejar ningún acta para que la tiren al tacho de la basura. Estas presencias de dignidad son las que tienen que grabarse en la cabeza los gobernantes. La plata que se consigue en la nación tiene que ser distribuida a los habitantes de la provincia de La Rioja y no en cuatro vivos que se han venido enriqueciendo durante tanto tiempo. Por eso, y nada más que por eso, fuerza compañeros, que hay que continuar. Esta es una jornada nacional de 24 horas.